Hola, molt bona vesprada. Un dia més des de Magazine a Telesafor. Els apetits anar al cinema? Doncs bé, avui els anem a proposar, no al cinema, millor dit, a l'autocine. Encara que si els que vivim a la Safor haurem d'esperar una miqueta més per a que puguem traspassar les fronteres de província per a anar a l'autocine Drive-In i altres continguts. Avui també anem a parlar d'una qüestió interessant perquè, bueno, millor, es quedem nosaltres per a comprovar-ho. Primer que res, Autocine Drive-In. La setmana passada va reobrir les seues portes i ho va fer amb una limitació d'aforament de vehicles, com és habitual, i sembla que han notat a faltar ese 50% de la clientela que arriba des de la nostra comarca, des de la Safor. Ens ho conta el seu responsable gerent, Carles Miralles. Carles, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com esteu? Molt bé, Carles. Bueno, dèiem, la setmana passada, dijous, vau reprendre l'activitat en l'autocine Drive-In, així al costat, en el terme municipal de Dénia, al costaet del terme municipal d'Oliva. Com va anar aquesta primera sessió? Va anar molt bé, complint les expectatives que teníem, però cal dir que tant divendres com dissabte, que va hi haure 110-120 clients, tenint en compte que el nostre aforament és de 200, vam notar a faltar aquests clients nostres que venen de la part de la Safor. No? Es va notar a faltar, perquè possiblement sí que haurem fet aforament complet si haguéssim pogut vindre. Clar, dèiem, aforament limitat, perquè on abans es col·locaven dos vehicles, ara només un, per a guardar la distància, veritat? Efectivament. Hem aplicat una llei d'aforament que ens limita a 200 espectadors i, a més, per a garantir la fluïdesa durant aquesta primera fase, deixem 3,5 metres entre vehicle i vehicle, de tal manera que el que necessite baixar pues, no tens per què creuar-te amb altres clients. Suposa que ahir la gent, perquè no hi ha una altra opció, va complir, no, les normes. Sí. La gent en general. Sempre hi ha un poc de desconeixement. També per part nostra, el primer dia, també la manera de treballar ha canviat. I sí. També has de... Tots ens hem d'adaptar. Clients, però nosaltres també. En quant a les projeccions de pel·lícules, clar, aquest estat d'alarma, aquesta paralització de l'activitat completament també ha afectat a les estrenes de cinema i ara, diguem, que s'heu reinventat, no? I heu tirat mà de grans produccions, de títols d'aixòs que ja formen part de la història per a recordar-los, no? En realitat és una cosa que sempre havíem volgut fer, però bé, les circumstàncies, no ens atrevíem i ara és pues, el millor moment. No? Nosaltres l'hem passat a fer 40 anys, avui hem fet 41 anys i és pues, una excusa perfecta de tornar a obrir l'autocine després de 2 mesos i dir, sí. Què fem? Anem a recuperar els grans títols que es van projectar als anys 80, 90 i 2000, anem a recuperar-los aquestes setmanes en les que hi ha un buit de pel·lícules d'estrena, i la resposta és prou positiva, eh? I ara ja hem anunciat les del pròxim cap de setmana, i jo ja veig que les xarxes, inclús alguna entradeta, ja ha començat a vendre's per a divendres i dissabte. Això anava a dir, Carles, dijous passat vareu obrir, en quin horari, quins dies teniu funcionament l'autocine? De moment seguim el nostre horari habitual de temporada baixa, o sigui, tanquem dilluns i dimarts, la resta de la setmana obrim. Segons diguem l'evolució, pot ser que comencem a obrir dilluns la pròxima setmana o l'altra, dependrà un poc de l'evolució del tema, no? Clar. Però possible que prompte comencem a obrir tots els dies, sobretot si us deixarem passar els de la Safor, seria sí. Molt bona notícia. Bueno, la veritat és que hi ha molta gana en la comarca de poder creuar esa frontera provincial entre València i Alacant, que són no res, quilòmetres, però així com podem anar fins a Sagunt, no podem anar allà al costat de casa, com aquell que diu. Són un poc pues, situacions paradoxals, no?, d'esta situació. Una cosa, la previsió és que vagi en augment, suposa, no?, el número de clients que van acudint a l'autocine. Les fases, segons vagin avançant les fases, en principi la Marina Alt i també la Safor, ja veurem la resta. El dilluns que ve podríem passar a fase 2,
Això suposa ja un augment de 200 a 400 espectadors, ja és pràcticament la meitat de l'aforament. Sé que la Generalitat està intentant que hi hagi més llibertat de moviment, perquè almenys en els municipis colindants o les comarques colindants, perquè és evident que entre la Marina Alta i la Safor hi ha una relació d'interdependència molt potent. Si la província no l'hem entesa mai. La veritat és que si hi ha una activitat econòmica i un moviment social que unís a les dues comarques. Carles, l'altre front que teniu, l'altre front laboral, podríem dir, de gestió, és el cinema al Teatre Olímpia d'Oliva. Ahí sí que podríem anar, però de moment no hi ha activitat, no hi ha projecció de cinema al Teatre Olímpia, veritat? Bé, segons les normatives, fins la fase 2 no es pot accedir a les sales de teatre i cinema, diguem, tal qual les coneixem. Hi ha diverses coses que tractar, perquè d'una banda està que l'Ajuntament i nosaltres ens hem de reunir, i ara està complicat perquè tots tenim unes agendes un poc difícils, i parlar-ne com es pot adaptar el cinema. Però és que realment el Ministeri encara no ha dit exactament quins van a ser els requisits per a poder obrir una sala de l'estil del Teatre Cinema Olímpia. Després hi ha una cosa que ens fa por a tots els empresaris de cinema. Qui de veres té ganes d'entrar en una sala tancada en aquests moments? Yeah. Qui realment té ganes de... I això va fer... Nosaltres pensem que anant tot bé no obriríem abans de primers de juny o mitjan juny. Cal que hi hagi calma, cal que la gent tinga confiança i cal saber també exactament quines mesures ens demanen per adaptar-nos. Sí. Que nosaltres obriríem demà, eh? Però el que tu dius és un espai tancat, no com l'autocine, i hi ha un poc de reparo, no? Un poc de susto d'entrar a un espai tancat. És que ja sabem que no per més córrer s'arriba abans. Sí, efectivament. El que dèiem, sempre sentit comú. El que no vos lleva a ningú, Carles, és que heu aparegut en tots els mitjans de comunicació i no podeu faltar en este. Ja vam parlar en el Hoy por Hoy Gandia de Ràdio Gandia 6 i faltava així a Telesafor per a parlar amb vosaltres, que s'heu convertit en el primer autocine de tot l'estat espanyol en reobrir les portes. Això ja queda ahí, no? Això queda ahí. Jo el divendres, inclús el dissabte pel matí, estava fent una ullada a tots els titulars, perquè el dijous, francament, va ser com una gran bola de neu que ens va arrastrar a tots. I realment, ostres, el dijous, no només nosaltres, sinó els nostres clients, van fer una fita espectacular. El dijous van venir sobre 60 i pico, 70 clients, i van ser les úniques persones que van veure cine en tot l'estat. Privilegiats. Sí, és una fita que no esperàvem que fos així, perquè francament les expectatives era que Alacant, que l'autocine d'Alacant obrira, Madrid es pensaven que podrien obrir, també a l'autocine de Getxo, però a poc a poc van anar caent i ens van quedar nosaltres a soles. I ens van quedar mirant, nosaltres tirem avant, podem a ells. Així és. I nosaltres, així, Carles, a la Safor estem esperant que puguem també acudir, perquè tu ja ho has dit, pràcticament es convertim en el 50% de la clientela de l'autocine drive-in en el terme municipal de Dénia. Carles Miralles, moltíssimes gràcies per compartir aquest esforç, no?, per a reobrir el negoci del que podem disfrutar totes i tots. Molta sort i a seguir augmentant la capacitat de l'autocine, però, com dèiem, sempre complint les normes i amb responsabilitat. Moltes gràcies, Carles. Moltes gràcies. Salut. Ciència. Seguim en el test de magazine a Telesafor i ara es volem traslladar a un espai comercial en la ciutat de Gandia, que la veritat és que està al marge del teixit comercial de dins de la ciutat. Estem parlant del centre comercial La Vital. Vostès diran,
Quan obrin el centre comercial a Vital 2B, el pròxim dilluns, dia 25, ja obrirà les seues portes i ho farà amb algunes limitacions, com és normal, en esta fase de l'estat de la desescalada, de l'estat d'alarma, a motiu de la pandèmia del coronavirus. Volem tindre tots els detalls i ho fem directament amb el màxim responsable d'aquest espai comercial, el director del centre comercial a Vital de Gandia, Javier Moreno. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Muy bien, nos interesamos por el centro comercial Vital porque es un espacio que atrae a cantidad de clientes, ya no solo de Gandía, ya no solo de la comarca, sino de comarcas vecinas. He dicho yo que el próximo lunes 25 se abren las puertas. Efectivamente, si todo marcha tal como está previsto y consiguientemente pasamos a fase 2, el próximo día 25 está previsto que los espacios comerciales que estemos en fase 2, en las áreas que estemos en fase 2, lógicamente podremos abrir nuestras puertas. Supongo que con algunas limitaciones, no al 100%. Sí, efectivamente, el decreto promulgado por el gobierno limita en fase 2 el aforo a un 30%. Ya en fase 3, creo recordar que se incrementa, pero en fase 2, que es cuando va a ser la apertura el día 25, estamos limitados a un 30%. Javier, coméntanos, porque han sido prácticamente 2 meses de incertidumbre, de no saber lo que iba a suceder. Ha afectado de lleno a la actividad económica, a la actividad comercial. ¿Cómo ha afectado esta cancelación de la actividad comercial desde el 13-14 de marzo al Centro Comercial Vital? Hombre, la afectación lógicamente ha sido brutal, es decir, desde, como dices, el día 13, ¿no?, de la promulgación del Real Decreto en la que se declaraba el estado de alarma, nosotros lógicamente tuvimos que ponernos en marcha para ajustar, ¿vale?, todos los servicios del centro a las necesidades actuales del centro, ¿no?, en concreto, ¿no? Por eso, evidentemente, tuvimos que recurrir a reducir cantidad de servicios para adaptarnos a que aquellos locales y establecimientos comerciales que el Real Decreto permitía, ¿vale?, poder abrir con productos de primera necesidad, pudieran hacerlo, ¿no? Entonces, desde entonces no hemos parado de trabajar, pero evidentemente bajo mínimos y con una afectación, como te comentaba, evidentemente brutal. Y ahora, Javier, 2 meses después, ¿cómo recordáis esos inicios? Porque hablaríamos de preocupación, inseguridad por parte de los responsables, de los comerciantes que están dentro del centro comercial Vital. Correcto. Yo ante todo quería decir que el comportamiento de todos los comerciantes y del público, en ese caso de todo el personal de tienda, hay que decir que fue ejemplar, ¿no? Fue ejemplar porque sí es cierto que los días previos a la promulgación del Real Decreto, pues era todo un poco confuso. ¿Recordáis aquella época que la información pues se barajaba al minuto, cambiante, sí, constante? Y la verdad que fue un poquito confuso. Es de decir que en aquel entonces, bueno, pues evidentemente de manera coordinada y responsable, nuestra obligación fue, y creíamos conveniente, simplemente el recomendar seguir, lógicamente, todos los protocolos que marcaba la Administración, tanto Consellería como el Gobierno Central, en materia higiénico-sanitaria, ¿no? Como tú has comentado, pues refuerzos de limpieza, colocación de dispensadores, distancia de seguridad, etcétera, etcétera. En resumen, hay que decir, voy a repetir, que el comportamiento fue ejemplar, ¿no?, dentro de ese pequeño caos que hubo esos días anteriores al Real Decreto. Sí. Javier, antes de hablar de los daños económicos, que supongo que habrán sido importantes, yo no sé si habrá afectado, habrá llegado al punto de que algunos comercios hayan planteado cerrar la puerta. Antes de eso, ¿cómo se valora, Javier, como director del Centro Comercial Vital de una gran superficie, el hecho de que por el hecho de ser un centro comercial, una gran superficie, la reapertura sea posterior a la que pueden realizar, a la que han realizado otros comercios, como los comercios de barrio, de proximidad, los que están dentro, en pleno centro de la ciudad, por ejemplo? ¿Se entiende? ¿Se ve una situación injusta? A ver, evidentemente aceptamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, lo que el gobierno diga, y las leyes están para cumplirla. Ahora bien, no estamos de acuerdo, evidentemente. Creemos que se ha producido una discriminación sin sentido dentro del segmento comercial. O sea, no tiene sentido, a nuestro punto de vista, el prohibir
determinados locales, establecimientos comerciales que por el hecho de estar dentro de una superficie comercial, un centro comercial, un parque comercial, no puedan abrir, y estos mismos establecimientos o locales que están ubicados fuera de los centros comerciales sí puedan abrir. Hay que ser consciente del daño que se produce económico a un sector tan relevante como el sector de centros comerciales, como el sector comercial. Un sector que, por ponerte de alguna manera, el 85% de los comerciantes son pymes, son autónomos. Sí. El año pasado, quiero recordar que la aportación al PIB de este sector, hablamos de 8.400 millones de euros. Ha dado empleo el año pasado también, 2019, te hablo de cifra un poco de memoria, alrededor de 750.000 empleos. Es decir, seamos un poquito más sensato y hay que tener cuidado con estas medidas, que lo único que van a hacer simplemente es poner piedras para intentar recuperarnos lo antes posible. Además, hay una cosa muy sensata, Daniel. Los centros comerciales, como he dicho antes, no han dejado de estar abiertos durante el periodo de confinamiento para dar servicio a esos establecimientos que permitía el Real Decreto abrir. Y además, cualquier centro comercial, cualquier parque comercial de este país está más que dispuesto y puede garantizar las medidas de seguridad y de higiene tanto a clientes como a empleados. Con lo cual, sinceramente, no lo entiendo absolutamente. En algún momento, ya hablando de ese daño, de ese perjuicio económico que ha supuesto, en definitiva, para todo el tejido comercial, pero claro, yo no sé si en el centro comercial de Vital se ha llegado a plantear algún comercio que está en el centro, el plantearse incluso el no volver a abrir por las pérdidas económicas que ha tenido el cese de la actividad. No, a día de hoy no tenemos constancia de eso, Daniel. Es decir, nosotros, dentro de las medidas de ayuda que creemos conveniente en este momento, ¿no? Porque somos de la opinión de que de esto salimos todos unidos y cualquier medida por parte de la administración o del sector privado, bienvenida sea. Nosotros, si el día 14 se promulgó el Real Decreto en la que se declaraba estado de alerta, 5 días después estábamos condonando el 100% de las rentas a todos los locales que el Real Decreto no permitía abrir y que, por tanto, cesaron su actividad. Con lo cual, esa medida de ayuda por parte nuestra fue desde primera instancia. A partir de ahí vamos a seguir ayudando a todo comerciante que está involucrado en el centro comercial. Y vuelvo a repetir, estamos trabajando ya a día de hoy, desde hace ya varias semanas, en ese día 25 que comentaba Daniel, para ponerlo todo en marcha e intentar poco a poco volver a la normalidad. Claro, eso te iba a preguntar, Javier. ¿Cómo se estaba gestionando esa reapertura? Supongo que serán momentos de contactos, de reuniones, para ir todos al unísono, ¿no? En esa gran familia que puede suponer el centro comercial La Vital. Correcto. La palabra clave, lo has dicho, es coordinación. Es decir, nos planteamos ahora un escenario nuevo y nos planteamos un cliente, un consumidor nuevo. Para nosotros creo que es primordial el tratar de visualizar y de exteriorizar la realidad de que pueden hacer las compras con total tranquilidad y seguridad dentro de un centro comercial. Y para eso es fundamental la coordinación con todos los comerciantes del centro. Estamos preparando una serie de medidas, lógicamente, desde el punto de vista de distanciamiento social, desde el punto de vista organizativo, con revisiones de protocolos, ¿vale?, tanto por parte interno del centro como por parte de los arrendatarios, con una serie de medidas y con una serie de acciones que van a estar todas envueltas en un pequeño manual de buenas prácticas para que nadie tenga absolutamente duda de cómo tener que actuar en este momento, ¿no? Javier, como director de una gran superficie, como es el Centro Comercial La Vital, que genera mucha actividad económica, comercial, y yo diría que incluso social, por esos locales de restauración, el cine, es un compendio, ¿no?, de todo. ¿Cómo se valora las líneas de ayudas, cómo se ha gestionado desde las diferentes administraciones, desde la local, la autonómica y la central, la nacional? Porque hay voces que defienden a unas y atacan a otras. ¿Cómo se valora desde el Centro Comercial La Vital? A ver, creo que te lo he comentado un poco antes, Daniel. Nosotros pensamos que la unión hace la fuerza. Es decir, el desarrollo, digamos, personal y empresarial, pensamos que cuando vamos todos a una, se hace con mayor hincapié. Entonces, cualquier medida por parte de la administración, por parte del sector privado, que vaya encaminado a paliar el problema gravísimo que tenemos actualmente, bienvenida sea.
¿vale? Como te comentaba, nosotros desde primera hora nos pusimos con la condonación del 100% de las rentas. Estamos trabajando ahora también, lógicamente, en ayudas a los comerciantes, como decía antes, llamámosles post-COVID. Una vez que reiniciamos la actividad, ya estamos trabajando para poder ayudar nada más que estén en activo. Sí. Es decir, por parte de la empresa privada estamos haciendo todo lo posible. Por parte de la Administración, entendemos que cualquier ayuda, medida de índole fiscal, de índole laboral, de índole de incentivo a las ventas que a día de hoy son cero, bienvenida sea. Sí es cierto que echamos en falta y hemos echado en falta un poco de diálogo. Diálogo porque creemos que es fundamental para hacer una valoración sectorial de lo que está ocurriendo y, por tanto, entre todos poner las medidas adecuadas para poder reactivar y salir lo antes posible. Claro, diálogo, escuchar a quien se quiere ayudar es la mejor manera para poner los cimientos y encauzar la línea hacia el objetivo y que se cumpla ese objetivo. Una cuestión, la venta online. Esta situación, Javier, estos dos meses, ha llevado a muchas empresas, comercios más de mayor tamaño, menor tamaño, que no estaban puestos en esa vía de venta como es la venta online. Supongo que esa cuestión en el Centro Comercial Vital se potencia, se trabaja. ¿O se invita a trabajar? Sí, evidentemente. Vamos a ver, hay que ser consciente, Daniel, digamos que el e-commerce anterior a la pandemia ya estaba creciendo en España, como sabéis, a un ritmo alto, ¿no? Al torno del 30%. Esto no quiere decir que, bueno, porque el resto, el total de las transacciones a nivel global solo representa el 5%. Estamos muy lejos todavía de países europeos, como sabéis, que están en primera línea, como el Reino Unido, Alemania, o Francia, ¿no? Y de hecho las estrategias, como comentas, de cualquier empresa hoy en día trata de ir encaminada al unicanal, es decir, a la acercación de la marca hacia el cliente independientemente del canal que se use, ¿no? Sí. Esto no quita que, como bien has dicho, evidentemente, el hecho de la pandemia, de la crisis sanitaria provocada por el COVID, ha hecho incrementar de manera notable el comercio online. Las empresas han visto, lógicamente, como comentabas, una vía de escape, ¿vale?, para no dejar de generar ingresos. Eso es obvio y es lógico, ¿no? De hecho, también, como habréis escuchado, todo el tema del perfil, ¿vale?, del comer, en ese caso del comprador online, se está viendo un poco cambiado también. Es decir, hay personas que debido a la pandemia y debido al confinamiento se han visto obligados ya a enfrentarse por primera vez a una compra online. Ese perfil está cambiando. También, evidentemente, en función de la etapa en la que nos encontramos, el objetivo de búsqueda también está cambiando. Es decir, si la alimentación era clave en la fase de confinamiento, ahora en la fase en la que las autoridades estamos con la desescalada, pues sectores como la informática, la electrónica de consumo, el jardín, el hogar, se están incrementando y están poniéndose en los primeros lugares. Es decir, una vez que pasemos la crisis y que volvamos a la relativa normalidad, habrá que hacer una valoración de estos cambios, si han venido para quedarse o simplemente ha sido por razones, ¿no?, de la actual crisis sanitaria, ¿no? Claro, eso iba a preguntarte si han venido para quedarse, pero bueno, esa reflexión habrá que hacerla posterior. De momento hay que poner todos los esfuerzos en esa reapertura, que supongo que, Javier, es el próximo lunes 25, ganas, ¿no?, de que llegue ese día. Muchas. Evidentemente, el parón ha sido como poner el freno de mano y quedarnos en seco durante dos meses. Y, evidentemente, la vida sigue y tenemos que reactivar la economía sí o sí ya. Eso no quita que seamos responsables y que tengamos mucho cuidado, porque el bicho sigue ahí, como digo yo. Sí. Y no hay que olvidar y no hay que menospreciar que todavía podemos retroceder y que un retroceso quizás muchas personas y muchas empresas no puedan soportarlo. Entonces hay que ser muy responsable y activar evidentemente la economía, pero siempre con mucha responsabilidad. Javier, no quiero acabar esta charla. Tú estás haciendo referencia a esa responsabilidad que es indispensable, ¿no?, en estos momentos, por partes de todo, del empresario, del comerciante y también del cliente, es decir, de toda la sociedad. Claro, hablando de responsabilidad, estamos hablando de un centro comercial, es un negocio, nadie abre un negocio para no tener beneficios, pero eso es completamente compatible con el compromiso social. Y aquí
esta cuestión, de lo del compromiso social, en el Centro Comercial Vital, Javier, lo tenéis muy, pero que muy claro. De hecho, habéis donado casi 2 toneladas de alimentos a Cruz Roja Gandía para alimentar a familias que están en situación de vulnerabilidad. Creo que casi a 850 familias se ha podido beneficiar con esa ayuda que habéis hecho desde el Centro Comercial Vital. Correcto. El pasado martes, quiero recordar, hicimos esa donación a Cruz Roja Gandía y, evidentemente, ojalá pudiera ser más, ¿no? Dentro de esa responsabilidad que comenta Daniel, y siempre lo hemos comentado en diversos medios, en diversas ocasiones, creemos firmemente en la responsabilidad que tenemos como centro comercial y como empresa importante derivada del área donde nos encontramos y donde ejercemos nuestra actividad, en este caso Gandía. Con Cruz Roja se ha venido trabajando en varias ocasiones y esta donación de alimento es una más derivada del compromiso que tenemos con la ciudad y del problema que tenemos actualmente. Eso no va a quedar ahí, evidentemente, vamos a seguir trabajando con ellos. De hecho, estamos trabajando en su programa para niños, su programa educativo, y en colaborar de manera firme también para hacer algún tipo de donación dirigida un poco en materia, sobre todo de material informático, que les favorezca y que les ayude a esa programación que tienen con los niños. O sea, que sigue, ha sido, es y seguirá siendo importante ese contacto, ¿no?, con la realidad, con la sociedad. Correcto, correcto. Así es. Javier Moreno, como director del Centro Comercial Vital de Gandía, muchas gracias por compartir con nosotros estas gestiones, estas preocupaciones y esas ganas de que llegue el próximo lunes 25, donde si no pasa nada, esperemos que no tiene por qué pasar nada, abrirán de nuevo las puertas del Centro Comercial Vital. Y sobre todo importante esto de responsabilidad, porque sabemos que son muchas las personas, ya no solo de nuestra comarca, sino de comarcas vecinas, como decíamos al principio, que están esperando que llegue ese día, porque el Centro Comercial Vital ya no es solo un centro comercial, que es un centro de compra-venta, sino que también yo creo que es el carácter social de encuentro, un punto de encuentro, en definitiva, y es mucha la gente. Así que yo creo, Javier, que deberíamos recordar, insistir, aquello de la distancia social, que la gente sea responsable, ¿no?, cuando vaya el lunes al centro comercial. Muy importante. O sea, lo comentábamos antes, los centros comerciales estamos perfectamente preparados para garantizar la seguridad y la higiene en nuestras instalaciones. Pero es muy importante que el cliente que entre mantenga sobre todo 2 medidas fundamentales, que es la distancia social, ¿vale?, y la higiene de las manos. Fundamentalísimo. Para eso, evidentemente, adoptaremos medidas para facilitar que el cliente pueda cumplimentar eso. Vale. Y nunca está de más si acuden con esto que llevo yo puesto, con guantes, que también sería de agradecer. Javier, esperamos que llegue ese próximo lunes para la reapertura del centro comercial La Vital. Hay ganas, así seguiremos en contacto para ver qué supone, cómo se va evolucionando en estas diferentes fases de la desescalada. Muchas gracias por compartir este trabajo con nosotros. Gracias a vosotros, Daniel. Un abrazo. Nosaltres ja posem el punt i final a este test de Magasia Teresa Fort un dia més, perquè durant tota esta setmana, fins a divendres, estarà Lola Camarena, bibliotecària de Gandia, amb nosaltres. S'acabarà el divendres perquè ja torna la normalitat en l'activitat de les biblioteques de Gandia. Però avui, de nou, compte amb Lola Camarena. Gràcies un dia més per la seva companyia i demà esperem que no ens fallen, ja saben, en Teresa Fort i també per streaming en la web teresafort.com. Hola, bon dia a tots i totes. Mireu quin conte porto avui. Això no és normal. De Mar Pavón, Laura Dufay, les il·lustracions, i d'una editorial que ja ne porta molts, de Nube 8. Sempre vos heu dit, ara que ja sembla que podem eixir un poquiu, que les si no res les llibreries obriran, podeu anar a les llibreries, les biblioteques, molta atenció a lo que vaig a dir-vos, no obrirem encara al públic, però anem a fer préstecs a domicili. Algú vos portarà els llibres a casa que vosaltres desitgeu. Mireu a les xarxes socials que ho trobareu. I anem allà amb el conte. Este conte passa en la selva i a la selva viuen molts animals, però hi ha un elefant que té algo especial i és que té una trompa llarga, 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 llarga. I sempre hi ha algú que quan el veu fent coses li diu «Això no és normal». El que li agrada fer a l'elefant amb la seva trompa és dutxar, eixugar i perfumar al seu fillet. I se sent per un altre costat. Això no és normal.
Pero también le agrada molt ayudar al chimpancé, al més bellé de la selva, a pujar als arbres perquè ell no pot. I amb la seva trompa l'ajuda. Però algú diu, això no és normal. També el antílop, el més menut que acaba de nàixer, li agrada molt gronxar-se en la trompa de l'elefant. Però algú se sent que diu, això no és normal. Fins i tot, sabeu quin és este animal? Que no el conegueu? Clar, és que s'ha llevat les ratlles. Perquè és que avui la zebra s'ha fet una dutxa un poc més intensa i les ha deixat totes penjadetes de la trompa de l'elefant. I de nou se sent algú que diu, això, com era, això no és normal. També li agrada molt ajudar a les formigues a passar d'un costat a l'altre del rierol. I de nou, això no és normal. I tampoc li sembla normal que a la pobra girafa, que té ese coll tan llarg i estirat, quan té la gola un poc aixina malament, l'elefant li pega tres voltes i tot curat. I també, fins i tot, li agrada buixar cors en la sorra per envoltar el seu fillet. I sabeu qui és eixe que sempre diu això de això no és normal? El senyor hipopòtam, que li té molta enveja, jo no sé per què. I un dia estava ahí mirant-lo i cavilant i no es va donar compte que el seu fillet, el xicotet hipopòtam, anava correguent darrere d'un pardalet, d'un insecte, sí senyor. I mireu, tots els altres animals que el van veure darrere del Sant Martí van dir, oh, això no pot ser, oh, això no és normal, això no pot acabar bé, ui, quan s'entere l'hipopòtam. Així que l'hipopòtam va pensar que estaven parlant d'ell i que compartien la seva mateixa opinió i se'n va anar on estava. Però en aquest moment que l'elefant, que havia sentit que algú el necessitava, anava corrents, amb tota la seva trompa enrotllada per a no caure. Però l'hipopòtam, mireu, li va posar el peuet i pataclac, vaca que es va pegar. I pobre elefant, mal que es va fer. Quan va arribar allí, tots li van dir, hipopòtam, que el teu fillet va darrere del Sant Martí i se'n va a l'aigua, al llac, que està ple de cocodrils i se'l menjaran. No sabia ni donar compte. Així que tots van començar a córrer, perquè tenien por que aquells cocodrils li pegaren una quixalada a l'hipopòtam i d'un mos se'l menjaren. Però clar, l'hipopòtam menú no sabia ni donar compte de tant de córrer, estava suat, estava acalorat i només va veure l'auia. A l'auia es volia llançar, però dos parells d'ulls que l'estaven mirant van pensar, ara se l'anem a menjar. I quan ja estava a punt de llançar-se dins de l'aigua, no eren dos, eren tres que van obrir les seues enormes bocasses. Però l'elefant, en eixe moment, amb la seua trompa llarga, va fer xx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